Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes, comienza el fin de semana y por supuesto ya estamos listos con toda la información climatológica. Pasemos a la imagen de satélite, les comento que para el día de hoy la zona de inestabilidad que se localiza sobre el Pacífico está descendiendo su potencial ciclónico al 40%, pero no deja de afectar el territorio nacional con lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizados sobre el occidente de la República. Además, la onda tropical que se localizaba sobre Quintana Roo se desplaza hacia el occidente de la península de Yucatán, está interactuando con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico del 10%, por lo cual estos dos sistemas estarán desprendiendo nublados densos, así como lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizados sobre el sureste del territorio nacional. Además, la entrada de humedad proveniente de ambos litorales está interactuando con una zona de inestabilidad localizada sobre el norte y el centro del país, por lo cual estará desprendiendo lluvias en gran parte del país. Vayamos a ver las temperaturas hasta este momento en puntos importantes de la República. Campeche registra 34 grados. Mientras tanto, en Tuxtla Gutiérrez el registro marca 26 grados, sobre Ciudad de México 21 grados esta noche, en Tampico y en Acapulco el registro marca 30 grados, en Monterrey más caluroso con 34 grados, mientras tanto sobre Tepic 23 grados, en Durango 24, sobre Hermosillo una noche más caluroso con 37 grados y ya en Los Cabos el registro esta noche está marcando los 29 grados. Vayamos a ver las temperaturas en nuestro estado hasta este momento. Están variando muy ligeramente desde los 30 grados sobre Mazatlán hasta alcanzar un registro máximo de 35 grados sobre Los Mochis. Ahora vayamos al extendido de los próximos 5 días. Daremos inicio con el bello puerto de Mazatlán. Las temperaturas mínimas estarán descendiendo a los 25 grados y las máximas estarán alcanzando hasta los 33 grados. Mientras tanto, sobre nuestra capital, los registros máximos estarán alcanzando los 40 grados y las condiciones de cielo prevalecen parcialmente despejado para los próximos 5 días. Mientras tanto, sobre Guamúchil, las temperaturas máximas estarán variando desde los 37 grados hasta alcanzar registros máximos de 40 grados, por lo cual hay que mantenerlos muy bien hidratados y tomar las precauciones debidas. Mientras tanto, en Guasave, condiciones de cielo mayormente soleadas y las temperaturas máximas están alcanzando los 41 grados. Mientras tanto, sobre Mochis, las mínimas estarán descendiendo a los 23 grados y las máximas estarán registrando 40 grados. Vayamos a ver la fase lunar para los próximos 3 días. Hasta este momento, la luna es cuarto creciente, la salida de la luna a las 15:13 y la puesta de la luna a las 3:07, la salida del sol a las 6:20 y la puesta del sol a las 20 horas. Gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Marilu Monzón. Que tengan un excelente fin de semana.